Hola, ¿qué tal, amigos? A Wilda Cuello con un avance informativo desde la redacción del periódico El Día. La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao, APROCOVICI, expresó ayer su preocupación por los recientes anuncios de incrementos en los precios de materiales del sector de la construcción, como el cemento y el acero. El gremio indicó que esos aumentos amenazan con impactar adversamente los costos de las viviendas. Activismo político ignora tradicional tregua navideña. Los partidos de oposición refutaron ayer acusación del PRM sobre ser patrocinadores de campaña en contra del gobierno. En el país no se ha detectado la circulación de la nueva variante del coronavirus, la JN1. Sin embargo, en la última semana los contagios han tenido un repunte, por lo que las autoridades sanitarias pidieron a la población mantenerse alerta para prevenir la enfermedad. Hoteles están ocupados en más de un 75% por asueto de Navidad. La mayor ocupación está en La Romana, Bávaro y Punta Cana, mientras que los empresarios aumentaron el personal para ofrecer un mejor servicio. Estas y otras informaciones están disponibles en nuestra página web. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que recibas nuestras notificaciones cada vez que actualizamos. Síguenos en nuestras redes sociales.